¿Qué tal? Mi nombre es Enrique Castillo. Bienvenidos, esto es el Estepi Cursor. En esta ocasión, en nuestra sección de demostraciones, vamos a hablar de la acción o de la ausencia más bien que tuvieron la Policía Estatal Municipal y la Seguridad Privada en el partido Querétaro Atlas. Sí, efectivamente vamos a hablar de este caso lamentable en el fútbol mexicano que ya llegó a un extremo un poco más grande y que ya había tenido alertas el fútbol mexicano anteriormente. También en esta situación, y antes de extenderme, me gustaría aclarar aquí una situación que he estado escuchando y en la cual no comparto. Hay gente que comenta que esto no es fútbol, que esto es negocio. Y me gustaría mucho aclarar aquí una situación. El fútbol es fútbol y es un deporte. Que se esté ocupando un negocio, que esté utilizando al fútbol como tal, para hacer este movimiento, este fanatismo que tenemos algunas personas hacia algunos equipos, pero no a llegar a estas situaciones, es muy diferente. Se puede perder la Liga MX, se pueden perder todas las ligas del mundo, pero el fútbol existirá porque lo podrán seguir viendo en un parque, en alguna pequeña cancha, algunos chicos jugando. Eso es fútbol. Lo que se ocupa es utilizarlo por lo que provoca, por la manera barata que es para jugarlo. Por eso crea que mucha gente lo pueda practicar y ahí se escaló hasta hacer esta gran industria que se ha hecho no solamente en México, sino a nivel mundial. Esta situación, una vez aclarada al respecto de separar qué es fútbol y separar el negocio que ha absorbido a este deporte que se profesionalizó, entonces me gustaría que tomáramos atención respecto a los movimientos de la policía, lo cual se me hace sorprendente. Si ustedes observan los videos y según ustedes los han checado, si no los han checado y tienen el estómago para poder verlos, si lo digo de esa manera, entonces notarán que los policías en el estadio brillan por su ausencia. Son contados los casos donde se ven policías y la acción de los policías es menor, por no decir ínfima. O inclusive se alejan, están a un lado o dicen o comentan que dicen ellos de que no pueden hacer nada. Pero tomémonos este evento a hechos visuales. Tenemos el caso de un policía donde solamente se ve al fondo la pelea y él no está haciendo nada. No hay una manera de radiar, de decirle a un alto mando o a alguien la situación que está pasando y que se tomen cartas en el asunto. Ojo, ¿y por qué hago esta puntualización? Se acerca un chico de indumentaria con colores naranjas a decirle esto a un policía cerca de una portería. La otra situación que es lamentable es, tanto en mi Twitter tenemos un video donde se nota, no el caso de la seguridad privada que tienen una playera naranja con amarillo fluorescente en la verde limón en la parte de arriba, y que se nota cómo pone un cinturonazo a una de las personas que iba corriendo, que era aficionado del Atlas. También se nota afuera, inclusive se comenta que son los vendedores, pero podemos ver cómo estas personas de seguridad siguen golpeando a estos personajes y a estos jóvenes del Atlas, cuando no están para hacer eso, ni siquiera de esa manera, y menos ayudando, porque se nota claramente cómo están ayudando a golpear a lo que son estos, voy a llamarlos pseudoaficionados, barristas, pseudobarristas, de lo que es el club, aficionados del Club Querétaro. Estas situaciones son lamentables y voy a explicar por qué. Dejaré el link de tres videos. En el primer video observamos una situación que pasa en un partido también Querétaro-Atlas. Problemas con las porras, pero la propia seguridad privada, que en ese momento se ve una playera un poco verdosa, recuerden que tienen que ser más o menos de esos colores verdosos, amarillo limón, para llamar la atención y que la gente los pueda identificar. Y claramente se nota una barrera que hacen inmediatamente en el estadio Corregidora para separar esta situación de barras. La acción que tiene en ese momento la policía y en especial la seguridad privada es rápida dentro de lo que cabe para poderlo separar. Y no se llega a mayores, aunque ya había habido un intento de conato de bronca muy serio con estas características. Ya se tenía hace 10 años una situación al respecto.
ya se conocía, ya se tenía un antecedente de algo que podía pasar de esta manera. Los otros dos videos son de los casos de la Rebel en la corregidora. En uno de los casos, y que es algo que llama mucho la atención, vamos a poder ver que en general en todo el video, unos chicos quieren abrir una reja, lo logran, y inclusive después al final uno de los chicos recibe un golpe y sangra de esta parte de la cabeza. La policía está en esa reja que divide ambas secciones, e inclusive se ve un gran espacio de ausencia de asientos para llegar a la reja. Es decir, tenemos la reja y se ve una ausencia, de espacio de asientos de este lado y también de este lado, en ambos, en los costados. Y en uno de ellos hay policía. Se abre la reja y la policía rápidamente reacciona. Inclusive personas que estuvieron en ese partido comentan que la policía reaccionó rápidamente, inclusive hasta aventó gas y cerraron, no duró más de 2 minutos ese conato. No importa la porra que sea, no estamos hablando de la porra, estamos hablando de cómo se solucionaban ese tipo de situaciones en el estadio. Personas que han ido al estadio Querétaro, al estadio de Querétaro, al estadio de la Corregidora, comentaban que la seguridad que se ponía era muy grande, que inclusive hasta salir a comprar ya estando en el estadio y salirte nada más al pasillito a comprar unas habas era a veces prácticamente imposible porque te tenían con una seguridad pero fortísima. Lo cual aquí brillaba por la ausencia en la cantidad de movimientos que uno se veía y parecía que esa pelea era campal, al aire libre, porque no había nadie quien estuviera separando, no había una cantidad suficiente, teniendo ya el antecedente de que este tipo de partido, como les comento, ya había tenido un conato de ese estilo. Y ahorita regresaré a un poco a ese punto. Explicando el tercer video, podemos ver que en el tercer video, estando en la, entre las entradas, entre la, entre los pasillos para entrar al estadio, se nota como un grupo de barra quiere hacer contacto con otra para hacer un choque. La policía rápidamente se para y ese momento no dura más de 1 minuto y logra hacer, en el video se ve un gran tramo, yo creo que alrededor de entre 5 a 10 metros que puede separar la policía de lo que es las puertas. Reitero, personas que han estado en ese estadio han comentado que la seguridad era muy alta en todos los partidos. Reitero algo que llama la atención aquí. Entonces, la acción de la policía, lo quiero que se vea es que la acción de la policía en este último video es muy rápida. Y en el otro video hay policías en las rejas, lo cual en el movimiento de rejas que se abrieron, aquí no había policías. No solamente en la propia reja, sino en la separación. Se nota en uno de los videos del suceso lamentable del sábado pasado, cómo unos policías arrastran un cuerpo. Se abre una reja y después la cierran, un cuerpo desnudo. Es en una reja muy parecida de estas, donde se ve en el segundo video que les comento, donde el joven sangra, que hay una barra de policías al lado de la reja y hay separación, hay espacio para que no se puedan ni siquiera encontronar o picar, como se notan en algunos videos que se están picando los jóvenes en esas rejas. No había nadie que separara esa parte de violencia y era evidente que eso iba a explotar. De hecho, en uno de los videos muy conocidos donde se ve que una de estas personas de seguridad abre la reja, está él propio diciendo que se están picando y él dice con palabras altisonantes que eso va a explotar, como fue, y que se iban a armar los golpes. Era evidente por todo el proceso que se estaba llevando. De hecho, por eso se busca separar hacia las barras de esa manera. Y si ustedes lo han visto en estadios, por lo menos a mí me ha tocado ver en el estadio de Ciudad Universitaria, evidentemente donde están esas barras hacen unas separaciones muy grandes para que ni siquiera se acerquen los jóvenes y evitar tener como una zona, no sé si llamarla de confort o de trabajo, por si alguien se les escapa, tener lo suficiente para agarrarlo y no se acerquen en ambas partes, rodeados por policías que aquí no se notaban. Las rejas, que se supone que son puntos clave, ninguna de ellas tenía policías. Esto es lo que me llama muchísimo la atención. Decir, ¿por qué no había elementos de seguridad? No había ni siquiera los elementos mínimos. La otra,
la policía o perdón, la seguridad privada golpeando a los barristas o a los aficionados, como le queramos llamar, pero a la gente que venía apoyando al Atlas, es inconcebible. Es inconcebible ver eso, y esas personas tienen que ser denunciadas, tienen que ser mostradas por el hecho, por lo que pasó y por a lo que estaban contratados, por mucha o poca cantidad que estuvieran, pero la situación humana que hicieron es lamentable. No quiero ahondar, meterme en Honduras, diríamos vulgarmente, en este tema, en esa parte, pero sí comentarles que esa parte de la seguridad me llama mucho la atención, y que es algo que por lo menos a mí me ha tocado estar en estadios como en el Azteca o de Ciudad Universitaria, y son estadios donde yo no había visto nunca tan poca seguridad. Al contrario, siempre se tiene mucha seguridad en diferentes partidos, más si nos ha tocado estar en un Pumas América. Inclusive el presidente de la República hoy en la mañana hace hincapié al respecto de la seguridad que se tenía que tener. Y era un partido que en la logística que van llevando las policías y la propia federación, ya saben cuáles son los partidos de alto riesgo según las zonas, según los clásicos y según los eventos que se han venido transcurriendo con el tiempo. Ya habían tenido conatos y problemas con la barra de Querétaro, si no mal recuerdo, con la barra de San Luis, y hubo una situación muy parecida de tener que estar en la cancha. En años anteriores ya se habían suscitado eventos que se tenían que tener cuidado, como la situación que hubo Tigres con aficionados de Santos y no había nadie que estuviera protegiendo a la gente de Santos, como la situación de Tigres contra Veracruz y los aficionados que se tuvieron, la reña que se tuvo en el estadio. Ya había de años anteriores situaciones como para cambiar y mejorar los protocolos, no importando qué tipo de partido. Y que hay análisis muy simples para estar viendo a ciertos porras, ciertos equipos que van creciendo, que van aumentando la cantidad de aficionados que los puedan ir siguiendo, tener medidas preventivas. Y simplemente tener una medida preventiva general, que por último, para llamarle esto, un concepto que se llama worst case o el peor caso. Tienes que tener una medida preventiva donde si algo se te puede salir de ese caso, porque si tú puedes cubrir esa situación, la peor situación que te puede pasar en ese evento, entonces tu sistema es lo más completo posible. A mí me sorprende en lo personal, se me hace inconcebible ver tan poca seguridad. Es inimaginable, y no me quiero pensar otras cosas, pero en verdad, quien de ustedes haya ido a un estadio de fútbol sabe perfectamente que es muy extraño no ver la seguridad, ya por no comentar las situaciones de violencia. Me voy en la parte de la seguridad, porque es mecanismo preventivo en este evento. No es un suceso nuevo que pase el primer partido de fútbol en México. Es por eso que por esta situación, por esta pobre reacción que se tiene, me llama la atención, y es una responsabilidad muy grande, tanto del club, si el estadio les pertenece o lo rentan, la policía municipal y estatal, porque antes de que empiecen a llegarlo a hacer, como ya lo han hecho de forma federal, hay que tener un poco de conocimiento. Este problema es un problema estatal que se tenía que saber, se tenía que tener conocimiento al respecto, tanto de la federación, el club, como la policía, para hacer la estrategia respecto a el traslado, movimiento, el cuidado de los aficionados, tanto de los propios como de los que vienen de visita. Se me hace en verdad inexplicable. Se me hace esto un evento el cuidado del evento se me hizo completamente absurdo. Es como dejar a una maestra cuidando a 200 niños. Esto es algo que no, en lo personal no lo comprendo, y me hace pensar demasiadas cosas, no sé a ustedes. Dejaré los links para que los puedan revisar, y por eso es que a este capítulo le llamo Policía Estatal, Municipal y Seguridad Privada, para el caso de lo que fue este partido en Querétaro. Inexplicable ausencia. Gracias.